Good morning, everyone. Welcome to the English class. Yes. How are you today? Today happy? Or sad? Or sleepy? Sleepy. Today is boring. No. Why? Are you happy today? Yes. Okay. Let's talk about the delicious. We have. You can see the different pictures with the food. Yes or no? Yes, I have some fruits and some plates and some dessert. No? Maybe. Hoy día vamos a aprender sobre los deliciosos, pero puede ser lo que vemos aquí en el vocabulario, las frutas, los platos, los vegetales, pero tenemos que usarlo con otra palabra más. Pero vamos a reforzar ahora el vocabulario. Yes? Do you remember? Yes or no? Yes, it's very easy. Yes. Okay, number. The first is orange. What do you say? Orange. What do you say? Dime, ¿no? Orange. Yes, orange. It's very easy. Banana. Banana. Cebolla is onion. 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 Pear. Pear. Yes. That is arroz. Le decimos rice. 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 The next. Pan. Bread. Bread. Aquí es. Oh, it's the same, no? No, no es the same. Esto de aquí es. What's this? It's a. Ajos, en inglés, garlic, garlic. Tomato, tomate, tomato, ¿no? O tomato, también le decimos tomato. Pescado, fish, leche, milk, milk, queso, cheese, cheese. Zanahoria, carrot, carrot. Manzana, apple, apple. Galleta, cookies, cookies. Bueno, eso no lo van a ver. Cookies, uva, grapes, grapes, sandía, watermelon, watermelon, fresa, strawberry, strawberry. Ah, y también faltó uno que no tengo acá, pero van a verlo igual en el Word. Chicken. Chicken, que es pollo. Muy bien, entonces vamos a ir en el nuevo grammar. Yes, alright. Ah, nos faltó también huevo. En inglés también le decimos egg. Egg, huevo. En inglés, egg. Muy bien, ahora vamos al new grammar. ¡Tadán! Vamos a usar el like y el dislike. Do you remember? Like, o como mi carita. Like. Y dislike. Yes. Okay. So, right. Vamos a usar el en affirmative sentence, en afirmación, oración, o negative sentence, oraciones negativas. ¿Sí? Do you remember the personal pronouns? No. Let's remind. Vamos a recordar. I, you, we, they, another you, the plural, he, she, and it. Yes? Para usar en afirmativo y en negativo, voy a usar, obvio, mi personal pronouns, o mi subject pronouns, ¿sí? Pero aquí tiene dos diferencias. Todo este grupo y este grupo son diferentes. Yes. Vamos a usar aquí la palabra primero like. Like. I like, for example, a ver, vamos a agarrar aquí uno. Um,
I like apple. I like apple. Or you like apple. ¿No? We like apples. Apples, obvio, ¿no? Que se aumenta la S si es plural. Con we o con they. Apples. Apples. ¿Mm? Apples. Aquí mis he, she, and it. ¿También de uso like? No, él es diferente. Sí usan el mismo like. Solamente que le aumentan una S. Ellos también usan el like. Claro. Pero en ellos, en he, en she y en it, le usamos más una S. Likes. She likes, I likes, no. Yes. He likes apple. She likes apple. It likes apple. Yes. Miren la diferencia. Con I, you, we, and they solo usamos like. He, she, it usas likes. En negative forms. En negative forms, vamos a sacar esto. Y le aumentamos, ya saben, el no. ¿No? El no, el negativo. Igual. Acá. ¿No? Igual está el like en afirmativo. Pero en negativo usamos el don't. Don't like. No me gusta. O también como dislike. Pero dislike es igual, is the same, but is el más usado es don't like. Yes, it's the meaning. Es significa lo mismo, solo que en gramática don't like lo usamos frecuentemente. I don't like apple. Si en caso la carita esté triste. I don't like apples. You don't like apples. We don't like apples. A nosotros no nos gustan los apples. They don't like apples. Yes, don't like. Yes. Y en he, she, it también usamos el like. Pero en diferente. Doesn't. Doesn't like. Miss, pero ¿por qué no va la S? Porque aquí ya está aumentada su S. Doesn't like. No necesitas acá poner like. ¿Ya? Solamente en afirmativo los ponemos likes. Pero en negativo no. En negativo ya su verbo es normal. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Yes. Doesn't like apples, ¿no? He doesn't like apples. O she doesn't like apples. O it doesn't like apples. No, my cat, my dog. No. Yes, this is that. Entonces, en affirmative, ¿qué usamos? El like. Si tengo. ¿Cuál? Vamos a ponerlo hasta aquí. Sorry. Si tengo likes, carita happy. Y si no. Carita. Oh, carita. Sad. Igual. En ellos también usamos. Miren, el afirmativo. ¿No? Y todos el lapos. I likes. Si es feliz. O doesn't like. Triste. Miren, pero solamente en usar he, puede ser Mario, puede ser Pedrito, puede ser Marco, she, ella, puede ser María, Josefa, Pierina o it. My dog, ¿no? My dog. My dog doesn't like pizza, for example. Yes? Ok. Miren, the I and they solo es like, si es positiva. Y don't like si es negativo. En he, she, it, likes si es positiva. Y doesn't like si es negativo. Ahora vamos a ir en las preguntas.